Fascinado. Yo he escrito muchos libros, pero cada uno me parece que fuera el primero. Entonces, a mí me da un gran gusto la gente que ha venido, no sé, uno palpa el afecto, el interés por lo que hace, eso no tiene precio. La gente te trata con mucho cariño, la verdad que uno hace esto y creo que una de las mejores cosas es la devolución, ¿no? ¿Te parece increíble, por otro lado, de que un libro sobre iconografía histórica genere este grado de empatía y de afecto de la gente? Con Sebastián Rosso, que es papel fundamental, sin él no hubiese podido salir el libro, porque es un libro sobre todo gráfico. Tiene un texto mío para hilar imágenes, pero a mí me parece gráficamente una obra de arte. Está muy bien impreso, con la mejor calidad que se puede encontrar en el país. Y bueno, me encanta que entre los tributos que haya para el Bicentenario tengamos un libro como este. Realmente creo que es un momento muy especial, donde se dan ciertas circunstancias muy particulares para tratar los temas de otra manera, cosa que vos lo sabrás, en un diario uno está como demasiado pautado por todos los días repetir lo mismo, y es una circunstancia extraordinaria, hay que disfrutarla. Entre los proyectos que tenemos es hacer uno sobre la vida cotidiana, por ejemplo, de Tucumán. Queremos hacer también un libro con imágenes de la ciudad comparadas, por ejemplo, una foto de 1870 y cómo es hoy exactamente ese lugar. La idea es avanzar sobre distintos temas que nos parecen que deberían ser de interés general, tales como la historia de los rostros, historia de los edificios, historia de la vida privada. Ideas hay muchas.